Hola, 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 bienvenidos a un nuevo análisis para Amar del Fútbol. En esta ocasión, para hablar de la derrota de Aldo Civi, que se viene justamente vencido de la Paternal en este debut en el campeonato contra Argentinos Juniors. Fue 2-1 en un partido en el que el Tiburón había arrancado mejor en las acciones esa primera media hora, que pudo cristalizar mediante un remate de López Quintana a la salida de una pelota parada que rebota en la mano de quien a posteriori sería el verdugo de Aldo Civi, Thiago Nuz, el chico que comete el penal por la mano y Cauterucho cambió 2 minutos después tras revisión del VAR por gol picándola. A los 38 del primer tiempo, es decir, 9 minutos después del gol de Cauterucho, llegaría el golazo de Carabajal de tiro libre para complicar Aldo Civi, que hasta ese momento había jugado mejor, pero después se fue desdibujando, a la par de Pizano, que era el artífice de esos primeros minutos buenos de Aldo Civi. Y en un segundo tiempo, ya sin ideas, el Tiburón, con un Yagi Fernández dormido en los cambios, el propio Nuz se redimió del penal cometido y, agarrando mal parado al Tiburón, venció a De Becchi por entre las piernas para el 2-1 final. Arranque con derrota para el Tiburón de Fabio Fernández en medio de esta reestructuración que atraviesa el conjunto del Puerto a la espera de la designación del nuevo técnico.